crisis general, en el caso venezolano, empalma, según la apreciación que ha venido señalando de manera reiterada el Comité Central y el Grupo Político del Partido, con el agotamiento del modelo de acumulación rentista venezolano. Crisis general del sistema capitalista en su fase imperialista y agotamiento del modelo de acumulación rentista en Venezuela. En ese contexto nosotros enmarcamos los acontecimientos venezolanos. Y esa crisis del modelo capitalista rentista de acumulación solo podrá ser resuelta, según la apreciación de nuestro 29 Pleno Comité Central, solo podrá ser resuelta en beneficio del pueblo con más y mejor acción revolucionaria. Lo podríamos decir de esta manera: agotamiento del modelo capitalista rentista, cuya crisis solo podrá ser resuelta y superada en favor del pueblo con más revolución. De ahí que entonces el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela retoma y continúa insistiendo en un conjunto de propuestas que ya venimos realizando y que, según nuestra apreciación, parte de la realidad de hoy, de no haber avanzado lo suficiente, pese a los esfuerzos que se han realizado en el terreno de los derechos sociales de nuestro pueblo, pero no haber avanzado suficientemente en el tema de la superación del modo rentista de acumulación, tiene que ver, según nuestra apreciación, por un lado, con la no aplicación de un conjunto de políticas y de propuestas, algunas de las cuales ha presentado el Partido Comunista de Venezuela. No vamos a rogarnos la autoría de haber presentado todas las propuestas, pero sí hemos entregado algunas que consideramos muy importantes y que siguen teniendo vigencia, según la apreciación del 29 Pleno del Comité Central. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas? Bueno, en el terreno de las fuerzas productivas, hemos planteado la necesidad de su desarrollo y de la creación de dos grandes corporaciones. Una corporación para el área de la producción primaria, agrícola y pecuaria, y una corporación para el desarrollo industrial venezolano. Eso es fundamental. Y cada día la investigación, el análisis, el conocimiento, la información que recibimos, nos persuade de la justeza de esas propuestas, de la necesidad de reorganizar el aparato productivo nacional, de concentrar y reordenar el aparato productivo nacional con un plan de desarrollo que implique que en muy corto plazo el sector agrícola y pecuario del país pueda avanzar en procesos de autoabastecimiento en rubros importantes de la economía venezolana. Eso tiene que ver incluso con reducir el margen de dependencia con la importación y reducir también el uso de la divisa para adquirir en el exterior bienes de consumo de nuestro pueblo. Entonces, eso es un tema fundamental. Pero además, junto a eso, nosotros hemos estado proponiendo la necesidad de concebir una nueva forma de organización de la dirección de estos centros de trabajo. Hemos hablado de un nuevo modelo de gestión. O sea, no basta con reagrupar estas empresas, propiedad social administrada por el Estado venezolano, no basta con reagruparla, sino concebimos un modelo de gestión participativa y protagónica, democrática, de los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo, junto con el Estado, que garantice el relanzamiento de este proceso productivo nacional. Y hemos hablado y hemos propuesto la figura de los consejos de gestión múltiple y participativa, que tienen mucho que ver también con la aprobación de la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y la creación de estos consejos en los diversos centros de trabajo. Y tiene que ver con la creación de una figura mucho más poderosa que fortalezca y desarrolle el tema de la inspección obrera y popular en los centros de trabajo. Entonces, esto es un elemento central
el impulso al desarrollo productivo nacional. Y ese impulso al desarrollo productivo nacional también nosotros lo hemos vinculado a la necesidad de nacionalizar todo el comercio exterior. Que el Estado ejerza el monopolio del comercio exterior, tanto en las exportaciones, que en general es así hoy en día, como en las importaciones. Y ese proceso también está vinculado a otro elemento, a una consigna que hemos lanzado y que se expresa en ni un dólar más a la burguesía. Y hoy mucho más que antes. ¿Y por qué hoy mucho más que antes? En la estrategia del imperialismo, en la manipulación del mercado y en la propia realidad de crisis del modo de producción capitalista en su fase imperialista, han sido golpeados los precios de la materia prima y en particular el precio del petróleo. El ingreso petrolero venezolano, de más de 100 dólares por barril que teníamos hace 2 años, bueno, hoy está rondando los 35 dólares, ¿no? O menos ya de 30 dólares por barril. Menos de 30 dólares por barril. Y la tendencia es que con el ingreso al mercado petrolero mundial de cuotas importantes de petróleo iraní, con la manipulación del petróleo que hace ese instrumento que llaman Estado Islámico, que sabemos ya hoy está claro que es un instrumento de las transnacionales y del imperialismo norteamericano para envilecer los precios del petróleo a nivel mundial. Está claro hoy eso, bastante claro. Obviamente la tendencia es a que el año que viene los precios del petróleo sigan cayendo. Y si eso es así, un Estado y un gobierno responsable, un gobierno patriótico, como es el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, debe cada vez más controlar el uso de la divisa que ingresa a nuestro país. Y por tanto, nuestra propuesta de ni un dólar más a la burguesía, nuestra propuesta de concentrar y centralizar, nacionalizar, monopolizar el comercio exterior, cobra cada vez mucha más vigencia. Ahora, eso debe ser un proceso que permita su auditoría permanente, debe ser transparente, porque de lo contrario también corremos otros riesgos, que ya conocemos, que es el riesgo del enriquecimiento rápido como consecuencia de apropiarse del ingreso en divisa por sectores de la burguesía, por sectores de la burguesía parasitaria y también por sectores corrompidos que han venido surgiendo en el propio proceso político nuestro y que es necesario ubicar y sancionar severamente. Entonces, eso forma parte de las propuestas que hemos venido realizando junto con la necesidad de producir una reforma integral a nivel fiscal y tributario. Bueno, quienes tienen más real deben pagar más. Quienes se enriquecen explotando a los trabajadores, al pueblo, deben pagar más. Y en esa misma dirección entonces el tema del IVA debe ser revisado. Quizás en estos tiempos se haga más complejo el tema del IVA con la caída de los precios petroleros, pero si aquí se aplica una reforma fiscal y tributaria a fondo que peche el capital financiero y el gran capital, es posible incluso también tener en cuenta la necesidad de ir reduciendo el impuesto regresivo que es el IVA que se le aplica a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual independientemente de la ganancia que tenga. Y al final el IVA quien más golpea es el pueblo. Porque al que tiene real no lo golpea, al que tiene real lo que deja es de ganar. Pero el pueblo no dejamos de ganar, el pueblo lo que dejamos es de atender algunas necesidades para poder pagar el IVA. Entonces, eso también está en nuestra propuesta. Hemos planteado también la necesidad de estatizar la banca, de estatizar el sector financiero, también con controles transparentes. Es un elemento y con participación de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo. Ese es un elemento que no podemos perder de vista. Cómo ejercer control social sobre los procesos productivos, cómo ejercer control obrero, popular y social sobre los servicios. Eso es fundamental en la propuesta del Partido Comunista para poder responder
a una crisis del sistema capitalista, imperialista de producción, y a una crisis del modelo de acumulación rentista en Venezuela. O sea, no es haciéndole concesiones al capital que podemos resolver estos problemas, es más bien profundizando el proceso de cambio en Venezuela. También hemos planteado, en esa línea, ya lo señalábamos, reconocerle poder a los trabajadores y a las trabajadoras en los centros de trabajo. De ahí el tema de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, de ahí el tema de los consejos de gestión múltiple y participativa, donde deben tener presencia los trabajadores y las trabajadoras, los consejos comunales y las comunas, las redes de productores libres y asociados, donde existan, y el propio Estado, que aparece como el responsable frente a la sociedad de la administración de las empresas de carácter social administradas por el Estado.